Periodismo Hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya son poquito más de la una de la tarde y es martes y es día de Periodismo Hoy. Yo soy Andrés Solís y, como siempre, con el placer de saludarles a través de todas las frecuencias de Periodismo Hoy, de Radio Educación, y saludando al otro lado del ciberespacio a mi querida colega y amiga y cómplice en este espacio, Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Andrés, muy contenta porque ya hice mi registro para la vacuna. Ahora sí ya me toca a mí. Entonces, pues la verdad eso me tiene muy de buenas. Pero por otro lado, también reflexionando de las cosas que han pasado en los últimos días, de estos asesinatos de los que nos hemos enterado, de personas que también ejercen el periodismo en otros estados, como por ejemplo este que de hecho está abordando Reporteros Sin Fronteras. Por ahí escuché a Balbina Flores en distintas entrevistas condenando enérgicamente el asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, ocurrido en Oaxaca, quien por cierto había solicitado medidas de protección al mecanismo de la CEGOP, pero las medidas no llegaron a tiempo. Un caso por demás muy preocupante, justamente por este contexto que ya has mencionado de que había solicitado la protección federal. Y otro caso, el de Saúl Tijerina, que fue encontrado asesinado en el norte del país, en Coahuila, donde había pasado ya mucho tiempo que no se presentaban incidentes de violencia contra periodistas en Coahuila, y este asesinato pues nos debe de llamar la atención. Pero también hay un tercer caso, y aquí sí permíteme detenerme un momento en el asunto, Alexia, porque hablamos del asesinato de Enrique García, ocurrido en Metepec, Estado de México, muy cerca de donde yo vivo, por cierto. Y Enrique yo lo conocía, era un muy buen colega, un buen amigo, un tipo muy divertido. Pero aquí es importante, y aquí de verdad quiero detenerme un momentito, Alexia, porque yo sé que las organizaciones y algunas voces de periodistas pues han salido a exigir justicia en el caso de Enrique, pero no hay evidencia de que su asesinato esté relacionado con su labor periodística. De hecho, Enrique tenía varios meses sin trabajar profesionalmente como periodista, no había tenido ningún incidente previo, ningún enfrentamiento con ninguna autoridad. Y esto creo que sí es muy importante resaltarlo, no porque no nos preocupe el asesinato de un colega, de un amigo en particular, sino porque no podemos ser lo suficientemente irresponsables para pretender exigir justicia en un crimen que no necesariamente está relacionado con la profesión. Sí, claro, digo, todo asesinato es lamentable y todo asesinato, vaya, no debe de quedar impune, pero pues sí esclarecer o ser muy puntuales con las causas que pudieran estar detrás de estos crímenes. Pero bueno, en nuestro programa del día de hoy, ya entrando de lleno en materia del programa del día de hoy vamos a hablar del periodismo que se hace, digámoslo así, desde la sociedad civil. ¿Qué pasa cuando se es activista y al mismo tiempo periodista? Vaya, se puede. ¿O cómo separar estos dos perfiles para hacer la chamba como es debido, para informar como es debido a nuestras audiencias? Y de esto vamos a conversar con Lucía Lagunes Huerta. Ella es directora de Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil, mejor conocida como CIMAC. Tienen prohibidísimo distraerse y perder la atención a este programa, como ha sido regularmente en este espacio, pero mientras pues les aprovechamos para invitarles a que se comuniquen a través de nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo, y aquí, como saben, leemos sus mensajes y los compartimos al programa siguiente, y tenemos varios por ahí atorados. Pero antes déjenme también recordarles nuestro podcast, bueno, recuérdanos, Alexia Cervantes, ¿qué pasa con el podcast? Bueno, tenemos todos y cada uno de los podcasts disponibles en www.e-medioradio.edu.mx
MX, ya después de algunos añitos me lo aprendí, pero bueno, ahí están los programas separados, cada uno tiene su micrositio y ahí van a encontrar los podcasts. En el caso de las series que ya tienen más años, pues nada más los más recientes. En el caso de esta serie, que apenas arrancamos en marzo pasado, me parece que todavía están disponibles todos nuestros programas a la fecha, así que allí los esperamos, allí los pueden compartir y volver a escuchar con muchísimo gusto. Y ahora sí vamos con los comentarios. Nos dijo Lorenzo Sánchez, nos envió un mensaje la semana pasada, que dice: buenas tardes, es un gusto escuchar nuevamente a Roberto Fuentes Vivar, me agrada mucho escucharlo en Los Pulsos, honestamente desconozco al periodista en persona, estaré atento a ver quién es, les abrazo fuerte con cariño sincero y admiración. Muchísimas gracias, Lorenzo, y bueno, recordar que la semana pasada hablamos con Roberto Fuentes Vivar sobre el Premio Nacional de Periodismo, esta convocatoria, que por cierto, Roberto preside el jurado este año. También recibimos comunicación de Jesús González Castañeda, dice: hola equipo de periodismo, hoy contestando la trivia, el periodista de hoy es el gran José Pajés Yergo, fundador de la mítica revista Siempre. Por supuesto, Jesús, hablamos en Periodismo en Persona de José Pajés Yergo, sin duda uno de los periodistas más importantes del siglo pasado. Pues muchísimas gracias por todos sus comentarios. Pueden enviarlos en este momento a través de nuestras redes sociales, también a través del WhatsApp, aunque debo aclarar que si los envían vía WhatsApp al 5512332915, sí nos vamos a tardar un poquito en recibirlos porque hay toda una mecánica para ello. Vaya, no estamos ahorita en la cabina José Vasconcelos, estamos a la distancia y posteriormente la persona encargada de las redes sociales nos hace llegar todos sus mensajes, pero acá los vamos a leer con muchísimo gusto. Y bueno, ¿qué les parece si de una vez vamos con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Se trata de un periodista, de un novelista mexicano nacido en Querétaro, que además fue militar, qué interesante, ¿no? Y crítico de la época conocida o llamada como el Porfiriato. De hecho, comenzó su carrera periodística publicando en el diario antiporfirista El Demócrata, donde escribió semanalmente las narraciones de lo que como soldado le tocó ver y atestiguar de un hecho por demás sangriento que fue la matanza en el pueblo de Chihuahua llamado Tomochic. Así es, Andrés, y bueno, nada más para poner en contexto, esta matanza se dio porque los pobladores estaban inconformes, pobladores mayormente mestizos, inconformes con los abusos de los caciques locales, con lo que ellos sentían una pérdida de autonomía frente al proyecto de Porfirio Díaz, y declararon su autonomía justamente el 1 de diciembre de 1891, y pues todos los combatientes fueron asesinados y el pueblo incendiado. Y aunque publicaba de manera anónima, el ejército finalmente descubrió que él era el autor de estas narraciones sobre la matanza de Tomochic y lo sometieron a un consejo de guerra, y al término del cual pues lo dieron de baja deshonrosa del ejército mexicano, aunque él ya había confesado que se quería retirar de las Fuerzas Armadas. Y entonces se dedicó de lleno al periodismo. Si ya saben de quién vamos a platicar este día en Periodismo en Persona, pues comuníquense de inmediato a todas nuestras redes de comunicación. Y mientras, ¿qué les parece si escuchamos esta primera parte de una maravillosa charla que tuvimos con la colega periodista Lucía Lagunes Huerta? Comunicación e Información de la Mujer AC, más conocida como CIMAC, es una asociación civil fundada en 1988 que genera, que publica información con perspectiva de género y sobre la situación propia de las mujeres. Su actual directora es Lucía Lagunes Huerta, a quien tenemos el gusto de saludar esta tarde en este espacio y con quien vamos a hablar del periodismo que se hace desde la sociedad civil. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Muy contenta de estar contigo, Alexia, y con Andrés. Muchas gracias por el espacio. Un gusto siempre estar con ustedes.
Al contrario, mi querida Lucía Lagunes, la verdad es que para mí, para Alexia y para este programa es un placer que puedas estar aquí platicando en Periodismo Hoy con las audiencias de Radio Educación. Pues además, déjame decirte que este programa justamente lo pensamos como una especie de alfabetización periodística para las personas que no son periodistas, ¿no? Y pensado justamente en la sociedad. Y antes de arrancar con esta charla, yo sí quisiera preguntarte, Lucía, ¿qué es eso de la sociedad civil? ¿Con qué se come desde tu óptica como periodista que cubriste o que has cubierto muchos años el tema de la sociedad civil? ¿Cómo la definirías para nuestra audiencia? Pues mira, yo diría que son personas que toman conciencia de ciertos temas, se organizan y buscan precisamente incidir en la política nacional o local para poder llevar a cabo cambios estructurales, cambios en la política a favor de su causa. Yo la definiría así y haría una acotación de, que la sociedad civil, como ahora se le llama, es precisamente o nace precisamente a raíz de la defensa de la democracia en este país, a raíz de la necesidad de buscar los canales necesarios para construir un México democrático, un México plural y un México, por supuesto, con igualdad entre mujeres y hombres. Así la definiría, mi querido Andrés. Oye, Lucía, ¿y qué dirías en torno al tema de si es válido o no combinar el periodismo con el activismo? Porque luego por ahí hay muchas críticas, digámoslo así, puristas. Pues mira, Alexia, yo creo que mientras tú seas clara como periodista del lugar desde el cual estás haciendo la lectura de la realidad con las audiencias, ser clara con las audiencias, me parece que eso es fundamental. Hay muchas personas que ejercen el periodismo y que, como bien lo dices, son puristas en lo dicho, pero en los hechos son bastante militantes o bastante activistas de ciertas causas, pero no lo dicen. Y me parece que lo más importante es la honestidad hacia las audiencias, hacia quienes nos escuchan, hacia quienes leen, hacia que sepan que, por ejemplo, en mi caso, soy feminista, es decir, tengo una definición política de la cual, por supuesto, mi periodismo está impregnado y pues me parece que lo más importante es que se sepa desde dónde lo estoy haciendo y que esta militancia que puedo tener como feminista, en el caso del periodismo, lo que genera es precisamente mostrar estas condiciones de desigualdad que vivimos las mujeres con una pluralidad de voces que, que muestran esa realidad. Me gusta mucho cómo lo dices, Lucía, porque yo sí siempre he creído que el periodismo es una suerte de activismo, ¿no? Quien hace periodismo hace una forma de activismo social y a veces terminamos defendiendo las causas ajenas y nunca las propias, ¿no? Pero también creo que es muy importante que cuando estamos en este papel de activistas lo hagamos desde el periodismo, ¿no? No ir en una marcha y luego bajar la cartulina y después querer hacer la nota. Ahí sí creo que estaría más complicado. Pero, como tú lo dices, tú asumes una postura desde el feminismo y creo que ha sido un ejemplo a seguir en muchos sentidos. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos años cubriendo temas de derechos humanos y entonces creo que mi postura es muy clara en ese sentido. Pero, ¿cómo le dirías tú a los colegas, a las colegas, que cómo encontrar esa línea tan delgada entre el periodismo y el activismo? Me parece que, como tú lo señalas, son dos espacios. Es decir, podemos estar en una marcha y lo hemos estado cuando ha sido necesario, especialmente en la defensa, por ejemplo, de las y los periodistas en este país. Los periodistas tuvimos que salir a las calles y exigir públicamente al Estado mexicano condiciones de seguridad para poder ejercer el periodismo y eso, para que no nos dispararan, para que no nos maten, para que no nos encarcelen, para que no nos desaparezcan, para que no nos amenacen. Pero estábamos ahí,
en la concentración había colegas que estaban cubriendo la nota y que desde esa cobertura informativa estaban haciendo este acompañamiento también a estas, pues a esta movilización que hicimos el gremio periodístico. Y me parece que esa es como la dimensión. Si vamos en la marcha, pues vamos en la marcha y no estamos haciendo esta cobertura. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú vas como periodista, tu atención es precisamente ver lo que está ocurriendo en esta manifestación, en un mitin, ver qué actores están jugando ahí, qué se está diciendo, qué dicen las pancartas. Yo te lo digo como feminista que he cubierto pues las marchas precisamente por los derechos humanos de las mujeres. Y no llevo una pancarta, lo que llevo es mi conciencia, mis ojos, mis oídos, mi libreta, que no la pierdo nunca, mi lápiz, porque lo que tengo es que tratar de analizar qué está pasando en esa marcha, cuál es la exigencia, qué tipo de mujeres van, cuáles, si están organizadas, si llegaron solas, etcétera, porque esa es la tarea periodística que nos toca hacer, qué pasa con la autoridad y qué reacciones tiene. Y me parece que eso es muy importante que lo podamos hacer y no jugar como un doble papel. Me parece que ahí cuando hacemos esto, es decir, queremos ser parte del contingente y a la vez hacer una cobertura, ahí creo que se vuelve muy complicado porque perdemos la riqueza en sí misma de la manifestación y nuestra tarea como periodistas entonces es esa. No olvidarla, pues, cómo transmitimos a la sociedad lo que ahí está ocurriendo y la trascendencia de eso que tiene que ver no solamente en el caso de las mujeres con nosotras, sino con la sociedad en pleno. Oye, Lucía, déjame comentarte y comentarle también a las personas que nos escuchan que el proceso de creación de este programa es en equipo y tenemos un drive, un documento compartido en la nube en el que respecto a cada uno de los temas vamos anotando preguntas, dudas, una especie de lluvia de ideas. Y cuando tomamos la decisión de abordar este tema al que ya le traíamos muchas ganas desde hace algún tiempo, una de las preguntas que surgió en esta lluvia de ideas era si el periodismo desde la sociedad civil es periodismo de izquierda o periodismo de derecha. Yo, Alexia Cervantes, considero que por lo regular los rubros que se atienden son derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBTI y más, derechos que tienen que ver con la ecología, pero al parecer para muchas personas estos rubros pues se han vuelto, o estas demandas se han vuelto de la derecha, ¿no? Pero ¿qué dirías? ¿El periodismo desde la sociedad civil es periodismo de izquierda, de derecha o hay de los dos? Me parece que es una trampa cuando dividimos en dos polos el mundo, ¿no? Es mucho más complejo el mundo que decir de un lado o del otro. Y el periodismo ciudadano, el periodismo social, tiene mucho la relación con los derechos humanos y la democracia. Es decir, si hemos surgido medios de comunicación como CIMAC Noticias o como otros espacios, es porque los medios tradicionales en general no abrieron esta lectura, este espacio para hacer, pues, precisamente eco de estas demandas de la sociedad. Y, pues, eso. Nos dimos a la tarea de crear nuestros propios medios que buscan precisamente enriquecer el debate social a través de la pluralidad de las voces, de las visiones, de las miradas y que ha ido contribuyendo a lo largo de los años a esta democracia que hoy tenemos en el país y que bendita democracia, diría yo. Y dividirlo en esta de izquierda o de derecha me parece que, insisto, como lo decía, es un falso dilema. Hay medios de comunicación, la iglesia tiene un medio de comunicación y es un medio que podemos decir conservador en muchas ocasiones. No me gustaría calificar de izquierda o de derecha. Creo que hay espacios que se niegan a la democracia en este país, se niegan a la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres y esos espacios, por supuesto, existen. Me parece que no tendrían que dejar de existir, pero que ante esto siempre tiene que haber un equilibrio, es decir, tiene que haber otros medios con la posibilidad de tener otras opiniones y otras voces que le permitan a las personas, cualquiera, pues tener información y tomar decisiones. Esa es una tarea que nos toca.
y que además hay cualquier cantidad de organizaciones de la sociedad civil, de asociaciones civiles registradas como ACE, que tienen una tendencia ideológica, no solamente desde una visión de una iglesia en particular, sino de muchas expresiones, ¿no? Pero entonces aquí me viene la enorme duda, la cochina duda existencial y reporteril, que es, ¿qué debemos hacer como periodistas para cubrir a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, para hacer un periodismo vinculado a este trabajo que hace la sociedad civil, que además en muchos casos sustituye la incapacidad del Estado mexicano y los gobiernos de sus propias responsabilidades, ¿no? Me parece que uno es acercarte a ellas, conocerlas, saber qué hacen, a qué se dedican, quiénes son. Como cualquier otra fuente, ¿qué haces tú cuando tienes que ir a cubrir, no sé, la CNDH, quién los dirige o cualquier otro tipo de fuente informativa? Pues es conocer cómo se mueve, quitarte el prejuicio de que las organizaciones somos o de izquierda o de derecha, sino conocerlas y saber su trabajo, a qué se han dedicado, cuáles son sus aportes incluso a la sociedad. Porque, como bien lo dices, Andrés, muchas de las organizaciones nos hemos dedicado precisamente a cubrir los vacíos que han dejado los gobiernos y los estados para el respeto de los derechos humanos. Y hemos invertido tiempo, dinero y esfuerzo para hacer investigaciones, para documentar precisamente las violaciones de estos derechos humanos. ¿Qué sería de este país sin todas las madres y los familiares que han mapeado el territorio mexicano en busca de sus desaparecidas y desaparecidos y que han localizado las fosas clandestinas? No fue el gobierno, no fueron las autoridades, fue precisamente la sociedad civil organizada. Y estas son las que fueron dando las pistas para que muchos periodistas pudieran hacer el mapa precisamente y hoy la autoridad de las fosas clandestinas. Pero sin esa actividad, pues no tendríamos esa información. Y me parece que hay que conocerlas, hay que acompañarlas muchas veces en estos recorridos, porque las y los periodistas, cuando acompañamos estas movilizaciones, esas actividades de las organizaciones, de los colectivos, de las redes que se van construyendo, las redes sociales, vamos descubriendo también otras realidades a las cuales no nos hubiéramos podido acercar si no acompañamos estas demandas, estas iniciativas ciudadanas. Lucía, ¿quisieras contarnos cómo, por qué surgió la idea de la agencia de noticias IMAC? Con muchísimo gusto, Alexia. Pues mira, como ya lo decían al principio, lo decías tú, nacimos en 1988, que es un año en México trascendente para la democracia. Es un año de cambio de lógica política en nuestro país, en la demanda de la construcción democrática, y estábamos convencidas que no hay democracia si no estamos incorporadas las mujeres. Pero también es una coyuntura muy importante porque nace en este país, en el periódico La Jornada, un suplemento fundamental para la lucha feminista y para el periodismo en general, que es el suplemento Doble Jornada, que es un suplemento que salía una vez al mes, el primer lunes de cada mes, insertado en las páginas del diario La Jornada. Pero la reflexión que estaban haciendo en ese momento quienes colaboraban en Doble Jornada era por qué conformarnos con ser noticia una vez al mes las mujeres cuando estamos todos los días en la vida cotidiana de este país con demandas muy concretas. Y como bien lo decíamos hace un minuto, pues nuestra militancia es a partir del periodismo, es haciendo periodismo. Así que nos dimos a la tarea de mostrar primero a las y los periodistas en este país de lo que se estaban perdiendo al no mirar a las mujeres que estaban construyendo un México en el día a día, donde la pluralidad, el respeto a los derechos humanos es parte de la base fundamental del feminismo. Así que así surge la agencia de noticias que empieza a construir, a hacer noticias desde el quehacer de las mujeres y a ofrecerlo a los medios de comunicación para que lo pudieran retomar, que es llenar precisamente el vacío de los medios de comunicación de dejar de ver a las mujeres, de incorporar, incluir la perspectiva de las mujeres en el quehacer cotidiano del periodismo, y que eso estaba perdiendo pues un carácter de pluralidad de los medios de comunicación
que en sí mismo no lo había tenido porque nace de una visión androcéntrica de mirar solamente el quehacer masculino y que en esa lógica había perdido de vista y había excluido a la mitad de la población y que era importante recuperar. Ya saben que hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales esperando sus mensajes en Facebook como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Pueden enviar sus comentarios, sugerencias en torno al programa, qué temas les gustaría, de qué personaje quieren que hablemos en Periodismo en Persona, qué tipo de información les gustaría conocer o pues igual si quieren compartir alguna información que crean que vale la pena que la hagamos llegar a nuestras audiencias, por supuesto que también serán todas muy bien recibidas. Vamos a dar más pistas de nuestra cápsula de Periodismo en Persona. ¿Cuáles tienes por ahí, mi querida Alexia? Mira, tengo por acá que, este periodista del cual vamos a hablar en unos momentitos más en Periodismo en Persona fue, entre otras cosas, el editor de la Gaceta de la Convención de Aguascalientes, esta convención donde nombraron a Pancho Villa comandante del ejército y a Eulalio Gutiérrez presidente del país. Y bueno, allí hubo todo un desencuentro con Carranza, que ya un tema que ya venían arrastrando. Y bueno, este periodista, tiempo después, justamente con el triunfo de Carranza en 1917, fue encarcelado y permaneció preso hasta 1918, cuando recibió un indulto presidencial del propio Carranza y ya lo dejaron libre. Y es que además nuestro personaje era muy cercano, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Francisco I. Madero durante la revolución y tras el triunfo de la primera revolución que llevó precisamente a Madero a la presidencia. Bueno, si saben de quién vamos a platicar, pues por supuesto que ya estamos esperando a que nos manden sus mensajes y nos digan de quién estaremos hablando en Periodismo en Persona. Mientras, vamos a seguir hablando sobre el periodismo que se hace desde la sociedad civil y a veces para la sociedad civil con Lucía Lagunes Huerta, que es directora de la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer. Estamos platicando con Lucía Lagunes, periodista, activista, feminista, directora de la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, la agencia CIMAC, que es un referente del periodismo feminista en este país. Y déjame preguntarte, Lucía, este tema nos estabas explicando cómo cubrir la fuente, si es que así la podemos llamar, de la sociedad civil, o cómo cubrir a las organizaciones, conociéndolas, reporteándolas, pero también hay una parte que creo que es muy delicada, en la que de repente también es un riesgo para el periodismo, que es convertirse en vocero de las organizaciones, ¿no? De tomarlas como única fuente. Y entonces, si queremos criticar al gobierno, pues vamos y le preguntamos a una organización y creemos que estamos haciendo contrapeso cuando lo que estaríamos haciendo es otro boletín. Sí, una parte fundamental del periodismo, Andrés, es precisamente contrastar. Nosotras podemos tener, esa es como en todas las fuentes, es parte de la tarea cotidiana. Nosotras podemos como organizaciones civiles tener una posición, esa es parte de nuestra vida, pues, pero hay que contrastar con lo que está ocurriendo. Yo te puedo decir todo está mal y tú como periodista, como reportero, tienes que ver si es real que todo está mal, ¿no? Tienes que confirmar si yo te digo hay 1,000,000,000 de mujeres que están demandando, ¿realmente hay 1,000,000,000 de mujeres? O sea, ¿sí me explico? Creo que esa es la tarea que, aun cuando te acerques a las organizaciones, no puedes perder como periodista, es contrastar la información y poder precisamente mostrar en su justa dimensión aquello que se está manifestando. El principio periodístico de si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo, ¿no? Así es.
Como debe de ser. Oye, Lucía, para aquellas personas que tal vez no son periodistas o no están tan pegadas a toda esta dinámica desde los propios medios, de las agencias, ¿quisieras contarnos cómo se financia el periodismo desde la sociedad civil? Pues mira, hay muchas vías de financiamiento hacia el periodismo a partir, yo te diría, del 2010, que México, por desgracia, se vuelve, digamos, se identifica a nivel mundial como un país que es peligroso para ejercer el periodismo y empieza a haber sobre todo de fundaciones internacionales apuestas precisamente de apoyar a pues nuevas organizaciones de periodistas que estaban surgiendo, nuevas redes de periodismo que estaban surgiendo y que no encontraban de alguna manera esta libertad que necesitaban en los medios tradicionales para poder hacer un periodismo más cercano a la sociedad. Y así surgieron muchos medios de comunicación a lo largo y ancho del país que hoy están tratando precisamente de dotar de otras miradas, de otras voces, de otras perspectivas a la sociedad a través del periodismo. Así que hay muchas organizaciones que, como CIMAC mismo, que vive o que puede hacer su trabajo precisamente gracias a estos apoyos que se reciben, insisto, de las fundaciones, a veces de las organizaciones internacionales. Y aquí, Alexia, me gustaría mucho señalar, porque sé que ha habido una descalificación permanente hacia estas donaciones, al recibir dinero hacia las organizaciones, como si esta fuera una traición a la patria. Y yo quiero aclarar que no es así y que habría que vigilar, reconocer y conocer el trabajo que hacemos muchas organizaciones que no es de ahora, que tenemos muchos años haciéndolo y que, insisto, hemos aportado en la vida cotidiana desde nuestro quehacer para que la democracia en nuestro país sea una realidad. Y que el recibir donaciones de fundaciones internacionales también pasa por criterios éticos dentro de las organizaciones. No recibimos dinero con mensajes. Es decir, te voy a dar este dinero si hablas mal de fulanita o de tal gobierno o no. Habrá tal vez organizaciones que estarán dispuestas a ello, pero habemos muchas otras que no estamos dispuestas a ceder nuestras convicciones por un recurso económico. Y por eso me parece tan importante que puedan conocer quiénes somos, desde cuánto estamos haciendo este trabajo. ¿Es cierto que nacimos ayer o no? Y lo digo esto también porque cuando ustedes me preguntaban sobre la sociedad civil y esto que señalabas, Alexia, de si somos de izquierda o de derecha quienes venimos de la sociedad civil, por supuesto que hay organizaciones conservadoras que juegan políticamente con las corrientes conservadoras en este país, las corrientes políticas, y que yo quiero decir claramente que en los gobiernos panistas esta fue una política de Estado. Crear, incentivar la creación de organizaciones conservadoras con el objetivo precisamente de crear una masa social que dependiera de, pues eso, de los gobiernos en turno, de conservadores, de los gobiernos de derecha, de los gobiernos panistas que hemos tenido en el gobierno federal y que usaron las instituciones que creamos, que impulsamos las sociedades democráticas para unos fines políticos conservadores, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que la sociedad indague antes de juzgar a las organizaciones, indague qué hemos hecho, a qué nos hemos dedicado, qué tipo de propuestas hemos hecho, es decir, quiénes somos. Porque me parece que en medida que la ciudadanía, las personas, las ciudadanas y ciudadanos se acerquen a las organizaciones y la conozcan, pues podrán también calificar si hemos hecho nuestro trabajo que decimos públicamente, si hemos sido transparentes, en fin, poder conocernos también antes de juzgarnos porque alguien nos califique de izquierda o de derecha. Conózcanos primero. Yo recuerdo que había hasta un instituto dedicado exclusivamente para este tema del financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil que estaba enquistado en la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? El INDESOL.
y que sigue estando, mi querido Andrés, y que se crea, porque es muy importante, en este país las organizaciones existíamos de alguna manera como clandestinas. Sí había un reconocimiento, pero no había ninguna responsabilidad de los gobiernos para apoyar la tarea social que hacíamos las organizaciones. Una tarea que hacemos precisamente, como bien lo señalabas, porque el Estado y los gobiernos en turno no hacen, y venimos a suplir muchas veces esas deficiencias. Es decir, al Estado mexicano no le importábamos las mujeres, al Estado mexicano no le importaba la violencia contra las mujeres, no le importaba el embarazo en adolescentes, no lo miraba y no lo entendía y no quería comprenderlo. ¿Qué hicimos las feministas? Mostrar el impacto que esto tenía en la vida de las mujeres, por supuesto, pero que afectaba el desarrollo de la sociedad y del país. Y fueron gracias al movimiento feminista y las organizaciones que creamos que pudimos evidenciar lo que implica en violación de derechos humanos estas perspectivas. Pero así hay organizaciones de personas migrantes, hay organizaciones de personas con discapacidad, hay organizaciones pues precisamente de trabajadoras del hogar, etcétera. Y estas organizaciones que estábamos ya creadas con una trayectoria en nuestro país, también le exigimos al Estado mexicano que asumiera su responsabilidad con nosotras, y por eso se crea la Ley de Participación Ciudadana, donde la Ley de Organizaciones Sociales, que da pie precisamente al Instituto de Desarrollo Social y que tiene como objetivo apoyar precisamente la labor de las organizaciones sociales. Sin embargo, como suele ocurrir, por desgracia, los gobiernos a veces utilizan estas instituciones para, insisto, llevar agua a sus molinos. Y esto fue lo que ocurrió, por desgracia, en los gobiernos, sí, priistas, panistas, y que hoy en el gobierno de Andrés Manuel, lo que ha habido es un cierre absoluto y total de recursos hacia las organizaciones, que ha generado que muchas organizaciones pequeñas que vivían y que podían hacer su labor social a partir de estos apoyos desaparecieran. Y hay que preguntarnos eso que le implicó a la democracia de nuestro país. Oye, pero también déjame agregar esta parte, porque bueno, cuando hablamos de este periodismo desde la sociedad civil y estos recursos, estos financiamientos extranjeros, pues también dan cierta garantía a no depender del presupuesto público por concepto de publicidad para este tipo de medios, ¿no? Sí, también, por supuesto, también es una vía de garantizar nuestra independencia con relación a los gobiernos, no solo federal, sino en los estatales, sobre todo yo diría ahora en los estatales, porque la publicidad oficial se volvió una forma de control para los medios de comunicación, especialmente cuando, pues eso, dejamos de depender, especialmente en los medios impresos, del control del papel. La publicidad entonces vino a sustituir ese control gubernamental. Lucía, nos quedan unos poquitos minutos de esta charla, pero dicho todo esto, me gustaría que nos pusieras en perspectiva de a qué retos se enfrentan las y los colegas que ejercen el periodismo desde la sociedad civil en un país como México, que ya sabemos es complicado para el periodismo. Bueno, hay varios retos, por supuesto. Yo me quisiera enfocar a tres. Uno, que es el profesional, es cómo todos los días haces este periodismo con pruebas, contrastas, sustentas tu información y documentas perfectamente tu información para seguir abonando a esto que tú quieres, que es la democracia en el país, la pluralidad, el respeto a los derechos humanos. Y en este sentido, los segundos dos retos que nos enfrentamos, uno tiene que ver a las condiciones laborales que tenemos en México en general, el periodismo muy mal pagado. Vivimos a veces de milagro y eso lo sabemos, especialmente en las entidades federativas, pero aquí en la Ciudad de México tampoco se cantan mal las rancheras. A veces se cree que quienes estamos en el periodismo se gana muy bien, pero de acuerdo también a investigaciones que nosotras hemos hecho en CIMAC, la precariedad laboral en términos salariales, solamente por poner un ejemplo, no llegamos a veces a rebasar los 6,000 pesos mensuales.
Y eso te habla también de una, pues eso, de una condición de mucho trabajo y poco reconocimiento, y de esa precariedad también impacta en el profesionalismo con el que queremos hacer periodismo. Y el tercer elemento que quisiera traer a la mesa tiene que ver con la inseguridad y con esta violencia que enfrentamos desde hace ya, yo decía 2010, que es cuando salimos precisamente al mundo internacional para ser reconocido como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, que sobre todo en cuando hay una enorme polarización social, cuando hay poca democracia, los periodistas nos volvemos incómodos, sobre todo cuando hacemos señalamientos de corrupción, de malos manejos, o hacemos cuestionamientos a los gobiernos, porque los gobiernos no están dispuestos a aceptar la crítica. Y eso, por supuesto, nos genera una enorme condición de riesgo y va limitando un derecho fundamental que tenemos todas las personas, pero que en el caso del periodismo, sin él no podríamos ejercer y hacer la tarea social que hacemos, que es la libertad de expresión. Así que, bueno, pues desde mi punto de vista, Alexia, esos son los tres elementos fundamentales a los cuales nos seguimos enfrentando. Y déjame retomar uno de estos de los que estás mencionando, Lucía, porque creo que es muy importante y que tú nos ayudes a ponerlo en una perspectiva mucho más clara, que es cómo la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir en ese fortalecimiento y en esa profesionalización del periodismo, porque la sociedad civil tiene personas expertas en cualquier cantidad de temas. Pues mira, eso, lo que acabas de señalar, Andrés, me parece que acercarse desde el periodismo a la sociedad civil, y que la sociedad civil también, las organizaciones se acerquen a los medios de comunicación, a las y los periodistas, para tejer un puente, explicarles quiénes son, qué hacen, en fin, ir construyendo esta comunicación que se necesita para dotar de nuevas voces. Me parece que eso siempre enriquece. Tener varias perspectivas sobre un mismo hecho nos permite precisamente a las ciudadanas y ciudadanos pues tener elementos para tomar las mejores decisiones, para reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo y tener nuevas perspectivas también de posibles soluciones. Me parece que eso siempre ayuda, y creo que vale la pena muchísimo que encontremos esta vía de comunicación como lo estamos haciendo hoy aquí en este espacio. Yo desde la sociedad civil y ustedes desde el periodismo. Esta vez me toca ser la fuente, pero en otro momento seguramente podría cambiar esto. Lucía, ¿cómo le seguimos la pista a CIMAC? Yo sé que es muy fácil, pero si por ahí hay alguna persona despistada, pues hay que recordarles estas vías de contacto, porque también constantemente ustedes están haciendo monitoreos, capacitaciones, eventos. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, tenemos la página de internet, que es muy sencilla. Bueno, tenemos dos: www.cimacnoticias.com.mx, que es la de la agencia de noticias, y la institucional, que es www.cimac.org.mx. Pero también nos pueden encontrar en el Face, en todas las plataformas que hoy existen de redes sociales, en el Twitter, en el Instagram. Pueden encontrarnos como CIMAC Noticias o como CIMAC ORG o Prensa CIMAC, que es también la otra cuenta con la cual estamos, sobre todo en Twitter. Y bueno, pues esas son nuestras vías de contacto. Ahí estamos todo el tiempo en el mundo virtual, por decirlo de alguna manera. Y por suerte, todos los días en Radio Educación a través de las noticias, pero también con una colaboración semanal todos los lunes en Radio Educación. Pues Lucía, de verdad, qué placer haber platicado contigo. Hacía rato que no platicábamos, y haberlo hecho en este espacio con este tema tan importante, pues nos obliga a tener que agendar una nueva charla, y espero que podamos hacerla pronto, y agradecerte de verdad que hayas podido tener esta plática con las audiencias de Radio Educación, en particular con Alexia, conmigo y con este programa de Periodismo Hoy. Pues encantada, seguramente traemos varias cosas, como bien lo decía Alexia, acabamos de terminar el monitoreo sobre pues las noticias y las mujeres, que me encantaría poderlo compartir con ustedes. Y gracias, Andrés, gracias, Alexia, por este espacio.
Claro que sí, Lucía, dalo por hecho y ojalá que ya pronto, yo siempre lo digo todos los programas, pero es que ya tengo unas ganas de que hagamos esta transmisión de este espacio en vivo, exacto, en vivo, en directo ahí en la cabina José Vasconcelos, así que crucemos los dedos para que sea muy pronto y bueno, mientras tanto a seguirnos cuidando. Lucía, te enviamos un abrazo virtual a la distancia y seguimos en constante comunicación. Muchas gracias, Alexia. Va el abrazo de regreso, libre de COVID y cuidándonos mucho. Pues yo no sé ustedes, yo no sé Alexia, pero a mí esta charla con Lucía Lagunes me gustó mucho, como todas las charlas que hemos tenido. Además, la platicar con Lucía siempre es bastante entretenido. Y si quieren volver a escuchar esta conversación y el programa completo, por supuesto, recuerden que está disponible nuestro podcast en la página de Radio Educación, en el micrositio precisamente de Periodismo Hoy, que lo van a encontrar en www.e-medioradio.edu.mx y, por supuesto, descargable, disponible en su computadora. Y si tienen un equipo, un dispositivo de la marca de la manzanita, pues en automático se suscriben al podcast y en cuanto está el programa ya en la sección de podcast, está también en sus dispositivos. Y bueno, ahora sí, ya nos encaminamos al final de este programa, pero antes vamos a Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista, también militar de la época revolucionaria y diría yo también post-revolucionaria. Escuche, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Heriberto Frías Alcocer. Hace algunas décadas estaba estrictamente prohibido criticar al ejército desde el periodismo, y hasta había una frase que se repetía entre reporteros de la fuente de seguridad: los periodistas y militares no somos amigos. Pero, ¿qué tal recordar hoy a uno que además de periodista fue militar y participó activamente en un movimiento cultural de finales del siglo XIX y principios del XX? Hablamos hoy de Heriberto Frías. Heriberto Frías Alcocer nació en la ciudad de Querétaro el 15 de marzo de 1870, en el seno de una familia muy acomodada y culta, es decir, era parte de la aristocracia queretana. Sin embargo, el fallecimiento de su padre cuando era adolescente dio un giro en la vida de su familia, que se fue casi a la ruina y tuvieron que enfrentar serias complicaciones económicas. Durante su infancia, cuando todavía gozaba de la riqueza familiar, Heriberto estudió en los mejores colegios privados de su ciudad natal y pudo cumplir la instrucción primaria y secundaria sin problemas. Tras la debacle familiar, tuvo que inscribirse en el colegio militar para ahorrarse el dinero de colegiaturas, materiales y hasta las comidas, y fue justamente su carrera militar la que lo llevó por otros rumbos. En 1891, cuando Heriberto Frías era soldado, le tocó presenciar la violenta toma que hizo el ejército del pueblo de Tomochic en Chihuahua, localidad que se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Estos hechos culminaron con la desaparición de toda la comunidad y la impresión en el joven militar fue tan grande que decidió escribirla. Así llegó al periodismo Heriberto Frías,
Entre los años de 1893 y 1895, el diario antiporfirista El Demócrata publicó semanalmente las narraciones del soldado que atestiguó la matanza, y esos textos terminaron dando forma a la novela Tomochic, que se publicó en 1906. A partir de ese momento, Frías Alcocer abandonó las Fuerzas Armadas para dedicarse a las letras. De militar se convirtió en periodista y novelista, y fue uno de los más importantes narradores de la historia revolucionaria de México. Ya como periodista, Frías Alcocer comenzó a escribir en los periódicos El Combatiente, El Imparcial y El Mundo Ilustrado. En este último medio publicó nuevamente sus textos sobre Tomochic, lo que motivaron que fuera encarcelado en 1896. Tras un breve paso por la prisión, el periodista y escritor se fue a vivir a Mazatlán, Sinaloa, donde colaboró para el diario El Correo de la Tarde, desde donde se pronunciaba a favor de las acciones de Francisco y Madero. Al triunfo de la Revolución Maderista, fue designado subsecretario de Relaciones Exteriores y en 1915 decidió irse a vivir a Hermosillo, Sonora, donde siguió haciendo periodismo y literatura, casi autoexiliado por ser mal visto por el régimen de Venustiano Carranza. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, regresó al servicio diplomático como cónsul de México en la ciudad de Cádiz, España, para luego regresar al país a mediados de la década de los 20. Radio Educación presenta Tomochic. Tomochic. Heriberto Frías Alcocer falleció joven un 12 de noviembre de 1925 a los 55 años de edad, pero alcanzó a dejar un importante legado como cronista de su época a través de sus novelas. Aún hoy en la fonoteca de Radio Educación es posible escuchar la radionovela Tomochic, que en 13 episodios da vida sonora a la historia que le cambió la vida a un joven soldado. Bueno, pues es hora de despedirnos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su compañía, por comunicarse a este espacio, por hacer partícipes ustedes de este espacio que justamente lo hacemos con todo el cariño para ustedes que nos acompañan a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Pues sí, Andrés, pero antes de irnos, quiero decirles que tenemos una cita todos los martes pasadito de las 13 horas y que podemos seguir la conversación en nuestras redes sociales, si ustedes así lo desean, que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Tenemos una cita en la próxima semana. Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir este espacio contigo. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social Samantha Bautista y William Sandoval. La edición digital es de Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, la producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.